Buenos días, mi gente. Espero que tengan un feliz día, que estén ya con sus preparativos para fin de año. Y les deseo mucha suerte, mucha prosperidad a todos, primero que nada. Quiero antes darle las gracias por la suscripción a mi canal y espero que sigan junto conmigo. Entonces, les voy a decir algo. Hoy vamos a ver cómo yo hago unos quimbombos. Voy a enseñarles a hacer unos quimbombos y les voy a contar un secreto. Aquí tengo estas costillas de puerco y estos tostones que, si tengo que ser honesta, me quedaron ayer de la comida. Entonces, como lo que bien se aprende nunca se olvida, yo lo guardé en el frigidaire y hoy por la mañana dije, ¿qué hago con esto? Y dije, bueno, unos quimbombos, porque no se puede botar. Tenemos que aprovechar las costillas y los tostones. Y qué mejor que enseñarle a mis amigos a hacer unos quimbombos. Entonces voy a usar estas costillas con estos tostones. Los quimbombos, por supuesto. Unos pedacitos de pechugas de pollo, porque a mis hijos les gusta así con pollo. Esto es grasa, puré de tomate. Esto es el zumo de 3 limones. Un vaso de vino seco. Y aquí tengo ajo, cebolla, ají, comino, sazón completo y dos hojitas de laurel. Entonces, primero que nada, voy a encender la candela. Y vamos para allá. Lo primero que vamos a hacer es echar la grasa. Echar el poquito de aceite. Es lo primero que vamos a hacer. Con el poquito de aceite vamos a echar los pedacitos de pechuga para que se sofrían. Ustedes dirán, bueno, el pollo crudo y la costilla cocinada, pero es que la pechuga de pollo es una cosa tan simple que enseguida se cocina. Aquí parece poquita porque la caldera es grande, pero es bastante. Es que es un secreto, aquí en mi casa somos un montón de gente. Y a todos les gusta el quimbombo. No me lo rieguen mucho por ahí. Bueno, vamos a sofreír, primero que nada, sofreír un poquito la pechuga. Entonces, amigos, ya sofrita la pechuga, vamos a echarle la carnita que ya teníamos cocinada. Claro que si no la tenían, no tenían cocinada, pues entonces les tocaría cocinar la parte. Entonces ahí vamos a echarle todo el sazón. Recuerden que les dije ajo, cebolla, ají, sazón completo, comino y dos hojitas de laurel. Ahí lo unimos todo. Ahora le echamos la latica entera de puré de tomate. Lo revolvemos todo. Lo unimos todo. Estoy trabajando con una sola mano, pero bueno, creo que estoy cumpliendo el objetivo. Ahora le echamos el quimbombó. Este paquete de quimbombó tiene 2 libras. Yo lo compro congelado. Ahí se lo unimos todo. Bueno, y entonces, ¿qué ustedes dijeron? Se nos volvió loca Cari, no ha echado sal. No. Cari no se ha vuelto loca. Aquí va la sal. 2 cucharadas de sal. Entonces, ahora le vamos a sumar el vino seco. Yo no le echo agua porque acuérdense que el quimbombó está congelado. Entonces no se le puede echar agua.
Me hace falta un camarógrafo. Si ustedes se enteran de alguien que cobre barato, me avisan. Porque no es fácil con una sola mano. Bueno, ahora le voy a sumar el jugo de limón. Les dije que habíamos exprimido 3 limones. ¿Ok? Ahí tenemos. Entonces, ahora vamos a echarle los tostones que les di. Tan grandes estos tostones hawaianos. ¿Qué creen? ¿Cómo le van viendo la pinta a mi quimbombó? Entonces ahora solo nos resta tapar y esperar. Ya estos tostones están previamente cocinados, así que no necesitan. Pero bueno, esto porque yo les conté que me habían quedado de la comida de ayer. Pero ustedes, cuando vayan a hacer el quimbombó, si no lo tienen, entonces fríen un platanito en tostones. Porque eso le da un toque. Bueno, ahí como ustedes ven, ahora solo es cuestión de tiempo. Esperar un rato. Les voy a decir el tiempo exactamente cuando lo estén. ¿Ok? Entonces vamos a esperar. Recuerden, si encuentran un camarógrafo que cobre barato, barato, que yo soy una mujer enferma. ¿Ok? Ya solo que ahora vamos a esperar a que estén. Ya empezó el beat ya. Yo creo que ya como en 15 minutos. Ustedes habrán dado cuenta que yo puse el quimbombó directo. Porque muchas personas me han preguntado. Y el quimbombó, tú no puedes ponerlo y botarle el agua. Porque el quimbombó, contra más lo hierve, más baba sale. O sea, que ustedes lo ponen completo y ya verán cuando le sumen el limón que ya él no tiene baba. Porque el problema es que contra más hierve, más baba suelta. ¿Ok? Entonces, mis amores, han pasado 20 minutos. Después que le eché el quimbombó. Y ya esto está listo. Como pueden ver. Miren, cero baba. Aquí no hay baba que valga. Miren. Ya esto está listo para comer. Y como pueden ver, miren. Quimbombó que resbala para la yuca seca, pero sin baba. Quimbombó sin baba en la sazón de Cari. Así que ya esto está. Apagamos el fogón y estamos comiendo quimbombó. Aquí ven. Miren. Claro que no me lo puedo comer ahora porque esto está hirviendo. Pero ya pueden ver cómo está listo. ¿Ven? Blandito el pollo. Ustedes saben que el pollo es muy sencillo de cocinar. Y lo principal, no hay baba en el quimbombó. Porque yo sé que hay muchas personas que lo que no les gusta del quimbombó es la baba. Así que como pueden ver, ahí se puede disfrutar. Entonces creo que me gané un like. ¿Ok? Que les guste mi quimbombó. Miren qué lindo me quedaron. Díganme la verdad porque me quedaron lindos. Mire qué lindo me quedaron, qué rápido los hice, que es lo principal, y perfectamente sin baba, como pueden ver. Y están ricos, 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 ricos. Pero caliente a morirse. Bueno, están especiales. Y si les gustó a ustedes también la forma en que los hice y cómo me quedaron, pues entonces los invito a que se suscriban a mi canal. Y ya saben, los espero y que tengan una feliz Navidad. Y a comer quimbombó en la sazón de Cádiz.